¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike! En el día de hoy vamos a ver en primicia al nuevo equipo de G2, chicos y chicas. Como sabéis, Malx y Snax entran al equipo y tengo un montonazo de ganas de verles en un evento oficial que de hecho será el día de mañana contra Mongols. Así que lo que estamos viendo ahora a continuación son, chicos y chicas, partidas en Faces que decidieron jugar, ¿no? Hicieron el stack y probando partidas antes del gran evento, chicos y chicas, que empieza el día de mañana, que va a ser un eventazo brutal, donde hay equipazos que tengo aquí apuntado, chicos y chicas. Por cierto, se llama la Copa del Mundo, la eSport World Cup 2024, 1 millón de premio entre todos los puestos. Y bueno, este Spirit, Vitality, Mouse, Face, Navi, G2, Virtus, Complexity, Mongol, Furia, FlyQuest, Made in Brasil, M80, Sassy, y por último, GG Hao, espero haberlo dicho bien. Por lo tanto, chicos y chicas, ya mañana vuelve la acción. De hecho, el día de hoy está jugando también el equipo de KOI. Ya vuelve Counter Strike, ya el parón se ha acabado y después de ese evento, como sabéis, vendrá la IEM de Colón y empezará la acción. ¿Qué opináis de este equipo de G2? ¿Qué opináis de Malz? ¿Qué opináis del guatemalteco? ¿Qué opináis de Snax? ¿Creéis que han sido los cambios más apropiados para el equipo de G2? Yo en redes sociales he visto de todo, ¿no? Sobre todo a Snax, gente crítica diciendo, bueno, han cambiado Jussi por Snax. De hecho, ponían como los puntos débiles de cada uno de más. De hecho, Snax mata hasta algo menos que Jussi, pero evidentemente su estilo de juego se ajustará mucho más a lo que pediría G2. Y vamos a ver mañana contra Mongols. De hecho, el partido, que lo tengo aquí apuntado, es a la 1:30 de la tarde, hora española. Para la gente de Latinoamérica, este evento no está mal porque hay partidos a las 8 de la tarde, como Spirit Made in Brasil, Virtus Pro, Complexity. Eso sí, pues mira, el estreno de G2 es el partido más temprano. Bueno, Snax, aquí bien. Tengo ganas también de ver por cuánto ganan este equipo, este stack de Faceit. Entiendo que los otros también serían 5 conocidos. Y vamos a ver, chicos, y lo dicho, muchas ganas de que empiece la acción. En teoría, según las últimas updates, al final este mes también se vienen actualizaciones, así que a lo mejor después de este evento podemos ver alguna cosilla que otra. Y de hecho ha habido una actualización de 600 megas, que justo ahora iba a grabar también el vídeo de apertura de cajas, que aún no he visto. Pero que dudo que sea algo interesante, pero son 600 megas, ¿eh? Estarán tocando el juego para que no haya ningún tipo de problema. De momento, chicos y chicas, bueno, sólidos, ¿no? Van ganando 6-2, cosas tranquilitas. Practicando, como digo, antes del primer oficial. Vamos a ver en qué puesto quedan. En este evento, por cierto, hay loser bracket, ¿vale? O sea, no importa si pierden el primer partido, que luego tienen loser bracket. Y luego los playoffs son 8 equipos, ¿vale? 8, 10, 12. Y hay 14 en total. A ver, de 8 equipos espero que G2 se cuele. El caso es contra qué equipo le tocará en esos hipotéticos cuartos de final, ¿no? Madre del amor hermoso, tú. Qué eventazo va a ser este, tío. Hay gente que no le gusta mucho el tema de que sea en Arabia Saudí, pero el evento en cuanto a nombres es imperdible, es imperdible. Vamos a ver si se espera el de la izquierda, no se le espera en absoluto. Bueno, 7-3, ¿eh? Están metiendo, están guerreando. Hostia puta, tío, qué bueno es el hijo de puta, ¿eh? Mira, replay a 0.25 y todo. Pero este es una barbaridad. Falla el disparo el pibe, por eso. O sea, Monesi dispara después, pero no perdona. Pero ha sido bárbaro eso, ¿eh? ¡Wow! Me ha dejado bastante, bastante loco. Ok. Y bueno, tengo muchas ganas de ver a Malz, tío. Un jugador que estuvo en M80, como sabéis. Y KG2 siempre le costaba mucho jugar contra él. De hecho, tiene muy buenos partidos contra su actual equipo. Aquí. ¿Qué acaba de pasar? Pero, o sea, Hunter mató el de la bomba. El de la bomba estaba al lado. ¿Qué cojones? Bueno, Monesi está a un nivel intratable. De hecho, el propio Donk dijo que Monesi iba a ser como el mejor jugador de... Cuidado, que le estoy gafando. Hay mucho repick, mucho repick. Evidentemente,
Eso dudo que lo hiciera en un oficial. Pero lo que iba a decir, propio Donk diciendo que Monesi seguramente iba a ser el mejor jugador del año. No sé qué opinaréis vosotros. Sin lugar a dudas, si no es mejor, top 3. Para mí actualmente... Bueno, esto ya es ronda de pistolas. Menudo salto ha metido el game. Se me ha olvidado lo que iba a decir. Vamos a ver esta ronda. Ya me acuerdo lo que iba a decir, por cierto. En el top 3 yo creo que van a estar Donk, Monesi y Zaigu. Sí o sí. Y no se me ocurre ninguno más, tío. Así que pudiera pelear... Nico tampoco está mal, ¿no? Pero no sé, para mí el top 3 yo creo que está bastante claro. Y por cierto, el próximo día quiero hacer un vídeo de Simple, que ha dicho unas declaraciones interesantes. Muy bien, el pibe este. Snax no ha podido hacer absolutamente nada. Y bueno, también hay que hablar de la química que van a tener Taz y Snax, ¿no? Dos campeones del mundo. Dos personajes que se conocen muy bien del mítico Virtus Pro. Y vamos a ver qué tal. Vamos a ver si hay una mejoría, si ese cambio de IGL hace que el equipo brille más. Qué AKA tan bonita tiene Monesi, tío. Cada vez que se la veo, digo, menuda barbaridad, loco. Se ha podido entender de muchas maneras. Joder, qué bien se mueve Hunter también, ¿eh? Rico, rico, rico. Pues cuatro ronditas les han metido los otros. Yo creo que tienen que estar contentos, ¿no? Además, les han metido una ronda de pistolas. Está bien, ¿no? Cuidado, Malps. Qué bueno es, tío. Este juego... O sea, os lo juro. Ese pibe va a dar mucho que hablar. Es que me parece muy bueno. Me parece muy bueno el de Guatemala, tío. Joder, cómo va el show. Iba a ponerle a saco, ¿eh? No sé si tenéis... Bueno, vamos a ver los otros equipos también con los cambios, pero a mí el equipo que más hype me da, sin lugar a dudas, es G2. Bueno, aquí más tranquilísimo. Le está oyendo. Le tiene a la izquierda. 3, 2, 1. Ahí lo tenemos. Aunque se estaba yendo la Hunter. Y chicos y chicas, esto es el GG. Tenemos una partidita en Nuke. Yo pensaba que solo era un mapa. Ok, bueno, vamos a ver un poquito más. Nico también está a muy buen nivel, eh. Las cosas como son. Bueno, más. Es en Firepower ahora, tío. En Firepower. Nexa no es que matara poco, pero es que yo creo que con Mals. ¡Qué bien! ¡Jojo! Bonito, bonito. Tendríamos que el otro partido queda 13-4, ¿no? Muy bien. Por cierto, decirme si os gusta este tipo de contenido de... ya sea de equipos o de jugadores, ¿vale? Jugando Faceit y demás. Para ver cómo juegan, para ver cómo lo hacen. Avísame por favor en los comentarios. Es un tipo de contenido que puedo traer más. Si no os llama tanto la atención, también es bueno saberlo. Uf. Un poquito fallo en Animals. Pero los están corriendo hasta base, ¿eh? Aquí Nico chilling. Bomba dropeada. Por eso entiendo que los estaban corriendo. En situación de 2-1. Y Monesi muy listo. Evidentemente. ¿Cómo no? Va a ser Shanghai. Os recuerdo que el siguiente Major va a ser en diciembre. Queda muchísimo. De hecho, a mí me mola que sea tan tarde por el tema de que 100% va a ganar el equipo que mejor llegue, ¿no? A final de año. Porque normalmente los Majors de octubre, noviembre, tal, pues es un poquito más tarde. Ganas, ganas, ganas. Y además los chinos se vuelven absolutamente locos. Bueno, esto es una pana, ¿no? Esto es una pana. ¿Quién es el que va con el S de Levi, por cierto? Que dos hay otakus. Nico aquí tranquilamente jugando a su juego. Valga la redundancia. Tranquilito.
Recordamos que aunque sean partidas de Faces, se están enfrentando gente, evidentemente. No con subir más sinergia, pero en cuanto a nivel, en cuanto a puntos, deberían estar parejos, ¿no? No es que se están enfrentando al TGD, ¿no? De Stax y sus amigos. Bueno, 8-1. Y Marges. ¡Buah! Yo lo consigo, chavales. Y vale que es una partida de Faceit. Qué puto hype tengo. Qué puto hype tengo. Ahí la ha visto abriendo la puerta. Joder, qué bombazo lo ha metido la virgen. Flash bonita de Monesi. Como se haga la doble. Es un monstruo, tío. Es un monstruo. Ya se está enfrentando a Innocent. Me acabo de fijar. Situación 1 para 2 de Malps. Tiene la bomba afuera. Aquí meten el corte. A ver, Malps. ¡Oh! Una tapita, así. Con eso te vas a comer. 6-12. ¡Hostias! El terror se les ha complicado sobremanera, ¿eh? Que estos ya no son 4 ronditas. Estos ya no son 4 ronditas. Entiendo que aquí estarían probando... pues cosas que podrían usar en algún partido. Y esto, chicos y chicas, ahora sí que sí, va a ser el GG. Por cierto, ¿habéis visto ese sticker que tiene Snacks? Al parecer tiene copyright y puede desaparecer. Cuidado, ¿eh? Porque el pibe se ha quejado públicamente. El de los ojitos, si no hacerle pausa al vídeo. Pero sí, sí, sí. Y bueno, pues GG, chicos. Con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Como siempre, deseando que lo hayáis pasado también como yo. Decidme qué opináis del equipo en los comentarios. Y nos vemos mañana con mucho más. ¡Chao, chao!